Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy, amigos y amigas, os voy a dejar con el nerf de Black Bear. Este nerfeo que le han hecho a este personaje, que ahora comentamos un poquito lo que es y ahora comentamos pues también lo que opino al respecto de este nerfeo, que parece ser que, joder, lo tienen ya en el suelo y lo están hinchando a puñetazos en el suelo. Esto es de locos, ¿no? ¡No le peguéis más, por Dios! Así que bueno, gente, antes de empezar con el vídeo quería comentaros varias cosas. Una de ellas es que si no estáis suscritos, suscribiros, porque estamos a nada de esos 48.000 suscriptores y estamos muy cerca. Está en la puntita, tenemos ya a la puntita a esos 50.000 suscriptores. Así que bueno, podéis suscribir totalmente free. Y otra cosa que quiero comentaros es que abajo en la descripción y ahora mismo estará saliendo en pantalla, hay un sorteo de un Battle Pass activo, de este Battle Pass de esta operación Crimson Haste. 100 niveles de Battle Pass, tenéis a Flores del tirón con este Battle Pass. Como digo, podéis participar aquí abajo en la descripción. Lo más seguro es que el sorteo dure aproximadamente 2 semanas, así que todo el mundo a participar con el enlace que está aquí en la primera rayita de la descripción. Así que, como digo, ya sabéis que, bueno, un like, una suscripción se agradece, activar la campanita si os mola mi contenido y si queréis recibir todas las notificaciones de todos los vídeos que va subiendo al canal. Y ahora sí que sí, amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. De parte de atracciones, si venimos a comentar un poquito el nerfeo de Black Bear, el nerfeo que le han hecho a este personaje. Y joder, que es ya como si lo estuviesen rematando en el suelo. Este personaje, después de, claro, 2017, que estaba ahí en lo más top posible, pues le pegaron un nerfeo y digamos que le pegaron un puñetazo en la cara, ¿no? Pero ahora con el nerfeo que le han hecho para Crimson Haste, literalmente le han metido 3 patadas, lo han tirado al suelo y le siguen pegando patadas. Literalmente. Bueno, para la gente que no lo sepa, a Black Bear, esta nueva temporada de Crimson Haste, le han hecho un nerfeo bastante importante a su habilidad, a sus escudos. Bueno, no sé cómo se llaman sus escudos, pero los escudos antibalas, en teoría, de Black Bear, ¿no? Básicamente lo que le han hecho a sus escudos es que ya si de por sí estaban con muy poquita vida, te los destruían muy rápido, tal, no sé qué, pues ahora te los destruye incluso más rápido todavía. Es literalmente eso, le han bajado la vida aún más a los escudos, como digo. Y realmente es que ahora tú le escupes al escudo, tú al escudo le escupes y literalmente lo rompes. Literalmente lo rompes. Tú al escudo le pegas un escopinajo de eso a 1 metro, a 2 metros, y lo rompes. Quiero decir, no tiene nada de vida ya los escudos de Black Bear, ¿no? Y los han nerfeado de una manera brutal. Y literalmente este operador es como he dicho, ¿no? Literalmente ahora mismo está en el suelo reventado y sin saber qué hacer con su vida, porque es un personaje que, joder, lo han nerfeado tantas veces que dices ya, tío, sé que parece que lo estáis matando, hijos de puta. Parece que lo estáis matando, hijos de puta. Vale, tenemos una persona aquí en esto, me gusta. Vale, perfecto, ok. Aquí no hay nadie en principio. Vale, pero sí que hay gente aquí. Bueno, ok. Vamos a ver si vienen, gente. Vamos a ver si vienen, porque tengo el vigil por arriba. No sé si me va a rotar o algo. O piquear, joder, son 2x5, 2x4, perdón. Supongo que piqueará. Pero claro, no tenemos, no tenemos drones, así que se complica. Estamos en una partida rápida, gente. Estamos con Black Bear. Y nada, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer. Voy a pillar. Ah, bueno, que está ahí en la esquina. Y bueno, literalmente mi compañero no ha dicho absolutamente nada, ¿no? Pues bueno, vamos a pasar con la siguiente ronda. Quería hacer un poquito la introducción, ¿no? De lo que le habían hecho a este personaje. Como digo, si antes tenía poca vida en los escudos, ahora tiene menos. Quiero decir, ahora tiene muchísima menos. Así que bueno, es lo que hay. Vamos a jugar un poquito, ya no solamente en esta partida, sino vamos a echar unas bastante, bueno, unas pocas rondas, ¿no? En este caso en ataque con Black Bear, para que realmente veáis cómo se nota pues la bajada de vida que le han hecho, aún más de como estaba antes, a los escudos blindados de Black Bear. Que blindados tiene una mierda, pero bueno, blindados, ya me entendéis. Vale, pues vamos allá, segunda ronda en este caso de este grandioso vídeo de nerfeo de Black Bear. Gente, para vosotros, ¿qué os parece el nerfeo de Black Bear? Para vosotros, ¿qué os parece este cambio que le han hecho a este personaje? Porque la verdad que, digamos que yo creo que ya es, pues, rematada, ¿no? Ir a rematar al personaje de por sí, yo creo que ya es ir a matarlo, ¿no? Básicamente por eso mismo, ¿no? Porque es que, literalmente, no lo puedes nerfear más. Es que, a ver, si lo nerfeas más, que literalmente va a ser un operador inútil, ¿no?
literalmente se va a convertir en un operador inútil, o eso pienso yo, la verdad. Y sinceramente, claro, es que lo han vuelto a hacer, lo han vuelto a nerfear, esto es de locos, de pasar a ser un operador top, ¿vale? En el juego a ser uno de los peores atacantes, te voy a decir de los peores jugadores, de los peores atacantes que a día de hoy en el 6, ¿no? Y la verdad que es fuerte, tío. Es fuerte si lo piensas porque, joder, ha pasado de ser un personaje muy bueno a ser un personaje malísimo, ¿sabéis? Pero bueno, veremos a ver qué tal. Vale, pues 2 para 5 otra vez. Ok. Vale, agujeros, nada. Vale. You have located a bomb. Y mi compañero pues está fuera del chat droneando, ¿vale? Bueno, perfecto, chavales. Pasamos con la siguiente ronda, ¿vale? Digamos que estas dos primeras no han sido muy exitosas. Pero bueno, aquí tienen mis compañeros, ¿vale? Son los mejores. Vamos, bien, viva España, coño. Siguiente partida, gente, estamos en el mapa de Consulado. Vamos a ver qué podemos hacer. Y bueno, como bien he comentado al principio del vídeo, un sorteo activo, chaval. Me cago en la hostia, de un Battle Pass, tú. Jesucristo, hermano, del Battle Pass este de Crimson Heist, que la verdad que pinta súper bien, así que como digo, estamos en el mapa de Consulado. Vamos a ver qué podemos hacer, vamos a entrar por aquí instantáneamente. Ok, perfecto. Me gusta, parece ser que por aquí no hay nadie, vale. Va a ser por papeles, gente. Va a ser por papeles, ojo, me sale larga ahora. Vale. Drop the diffuser. Muerto eso. Un pavo en amarillas. Tengo otro en conector. Me han espateado. Un último blanco, un último amarillo. Ha rotado. El último está amarilla, gente, ¿eh? Estará en baño ahora, supongo. ¿Qué? Mala. Me gusta. Ok, pues se ha ido para abajo, creo. Sí, se ha ido para abajo o para caracol. Caracol a lo mejor. Lo tengo detrás. Lo tengo aquí, eh. Lo tengo por aquí, gente. A lo mejor es mesa larga. ¿Vale? Esa larga está, yo creo. Sí. ¡Vamos! ¡Nice! 4K bonito, sí señor. ¡Let's go! ¡Nice! Me gusta. Es que últimamente estoy jugando con la semiautomática, que me gusta más la semiautomática que la automática de BlackBerry. La verdad que no va nada, pero nada mal. Pero lo dicho, me gusta una bala. ¡Y a tomar por saco el escudo! ¡Venga! ¡Y que sigan nerfeando al personaje! Que ya ni lo va a utilizar ni mi padre, que nunca juega al juego. ¡Me cago en la hostia! ¡Vamos! Siguiente ronda. ¡Pues vamos allá, gente! ¡Siguiente ronda! ¡Let's go! Vale, creo que están haciendo spam pick, así que ojo con eso. Vamos allá y pólvora, vale. Vale, están haciendo spam pick en ejecutiva. Ojo aquí abajo. Me gusta, me encanta. Ojo arriba, nada aquí abajo. Perfecto, me encanta, vale, pues seguimos para adelante. Y let's go, vamos a hacer directamente, yo creo, rappel por aquí arriba, ¿no, gente? Vamos a dronear un poquito antes. Bueno, perfecto, buena, Pablo. Eres un jugador impresionante y alocado, ¿no? Como se diría. ¿Dónde está la cámara esta? Es verdad, estaba aquí, vale.
What? No sé, no sé qué ha pasado. Vale, perfecto, me encanta. Ok. Vale. Vale, esto está abierto. Pues podemos entrar por aquí, chavalería. Sí, podemos entrar y además de verdad, Creo que con el conector que tenemos todo esto libre. Vale. Ok. Ok. Me gusta. Bueno, vale, si eso no ha sido cabeza, yo me hago una paja y me voy a dormir. Sinceramente. Vale, tenemos una persona aquí con esto. ¡Venga, amigo! ¡A la siguiente si quieres! ¡Vuelves! ¡Venga! ¡Explicado! ¡Sí! ¡La money pollas, bro! ¡Que eres malísimo! ¡Que da puta pena, bro! Vale, buena, 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 me gusta, me gusta. Vale, ok, hoja amarilla, ¿sí? Hoja amarilla, sí, señor. De hecho, vamos a subir amarilla, gente. Vale. Perfecto. Ok. Subimos amarilla. Puto noname de mierda. ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué pena, bro! Bueno, no pasa nada, Nastra. Y esta gente pues aquí quieta sin hacer nada, ¿no? Buena, chavales. Literalmente he tocado a todos, estos de locos. Y al Rook también lo hemos tocado, gente. Que de hecho, porque le he fallado. Si no, lo matábamos también, Pero bueno, Nastra, la verdad es que me ha gustado este vídeo. Me ha gustado por la ronda que hemos echado. Las dos primeras han sido una putísima mierda. Pero bueno, estas dos últimas por lo menos habéis podido ver el tema del nerf. Cómo me han destruido el escudo literalmente escupiéndome en la cara. Simplemente con eso no les ha hecho falta ni dispararme. Simplemente con escupirme ya me lo han destruido, ¿no? Entonces, pues simplemente ya os dejo a vosotros que me dijéis abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis en base a este nerf. Si se va a utilizar o no Black Bear con este nerf, yo pienso que no, la verdad. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Ya sabéis que abajo en la descripción un sorteo, chavales, Un sorteo bastante, bastante fresh. Nos vemos, chao.